Bueno, mi nombre es Ángel Melgoza, soy director del documental Tolvanera, que cuenta la historia del Ejido El Bajío en Sonora, una comunidad que logró vencer a una minera, le ganaron en la vía de lo legal y tienen por varios juicios. La minera tiene que devolver todo el oro que extrajo de sus tierras. Esto no se ha logrado y han pues sido víctimas de desaparición, de muerte y de muchísimas otras amenazas. Y vamos a estar platicando de este caso junto al periodista Heriberto Paredes y también con la productora y colaboradora del Ejido El Bajío, Ariadna Mogollón. Bueno, es una historia de violencia, ¿no? Es una historia en la que, como les decía, han asesinado a tres compañeros y una compañera permanece desaparecida. Pero al mismo tiempo creo que la lucha que dan, al final de cuentas, habla de un proceso por la pacificación de la región en el sentido en el que ellos están exigiendo justicia, ¿no? Exigiendo que se cumplan simplemente los mínimos viables, simplemente que se cumpla incluso con las leyes mexicanas. Tienen estos juicios que les platicaba a su favor en los tribunales agrarios y parece ser, bueno, a mí me parece que la historia del Ejido del Bajío, si se sigue empujando y se sigue abogando por el cumplimiento de las sentencias que ya tienen a su favor, va a ser un ejemplo para muchísimas comunidades de que esta lucha es posible, de que es posible derrotar estos megaproyectos, ¿no? De muerte, porque han enfermado muchísimas personas y no solamente se han aliado con grupos criminales en atacar a estas comunidades. Bueno, va a ser un ejemplo de que esta lucha vale la pena, de que esta lucha es posible ganarla y de que esta lucha también vale la pena darla, ¿no? Porque es una lucha también por la vida y por el ecosistema. Al punto en el que muchas de las defensoras y defensores del territorio están siendo víctimas de esta violencia, ¿no? Están siendo asesinados, están siendo amedrentados. Me parece que yo enfocándolo en específicamente la violencia que sufren estas personas y que me parece que son la línea de resistencia hacia otros proyectos de vida. Y estos espacios como el ALEF y que propongan vincular la violencia con la cultura de paz, aunque pudiera parecer como lo contrario, me parece muy necesario en el sentido de abrir espacios para imaginar futuros, ¿no? Y justo a partir de esa imaginación y de ese nuevo horizonte común, creo que es donde podamos ponernos de acuerdo y empezar a caminar hacia allá. Creemos que hay también elementos para la esperanza, pues no todo es quedarnos, digamos, en el papel de un victimismo en el que, claro, se han vivido tragedias monumentales, pero hay muchos elementos que han, digamos que estas tragedias han alimentado también la lucha y que no se va a dejar ahí donde, digamos, no se va a quedar a la mitad del camino, sino que las comunidades van a seguir empujando y nosotros, nosotras vamos a estar también acompañando esas luchas.